Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Eh, en esta ocasión seguiríamos con el driver del, del DAC-12. Ya hicimos las estructuras para los registros, eh, también en la estructura del periférico completo, ya pusimos los offset y las direcciones base de, de cada uno de los registros y del periférico. Ahora vamos a definir cada una de las funcionalidades de cada uno de sus registros, que es, solamente son dos, solamente pocos, esperemos no tardar mucho. Recordemos que estamos basados en el ADC12, entonces voy a eliminar todas las, eh, todas las puntos que no son, o que, que son globales, que en el ADC12 estaban, en este caso no van a estar, entonces lo, los elimino, y voy a eh, crear un nuevo, un nuevo header llamado, bueno, que tenga el valor de dat, en lugar de mem, ok, dat.h, ok, y... Lo de, lo de mem lo voy a copiar. Creo que esto es exactamente lo mismo. Ok, nomás que le voy a cambiar mem. Ay, eh, sería mem por data. Ok. Y el último sería, este es data. Y está en el data. Y el valor este también es data. Ok. Ok. Eh, aquí a lo mejor cambiaría un poquito lo que sería data. Data y agregaríamos otros dos: sería data 8 y data 12, que serían el de 8 bits y el de 12 bits. La máscara de data sería completa y el de data 12, le ponemos 12 y 8, bueno, 8 y 12, así lo hemos puesto: 8 y 12, pues sería el de 8, sería FF y el de 12, 3Fs, ¿no? Y de igual forma, esta parte sería. Eh, 8 y 12, también, 8 y 12, y 8 y 12. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el de 12 bits, 8 bits y aparte el completito, ¿no? Este sería el registro número 1, el número 2 y listo, el de data ya está, el de mem se va, ¿ok? En las definiciones, eh, pues quito todo excepto eh, estos dos que sería punto data. ¿no? Punto data. Ahora sí, el de control, pues sí, ya es un poco un tanto diferente. El de control es el número uno. Y este sí tiene más, más funcionalidades. Eh, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 funcionalidades. Son, pues no son tantísimas, pero sí, sí son, sí son algunas, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar con el de menor peso, el GRP. Entonces vamos a buscar uno que tenga solamente de un bit, que sería como este entonces, este lo pondríamos por acá, ok, y vamos a ponerlo, este, cambiamos lo que sería EOS por GRP, entonces cambiamos EOS por GRP de group, ¿no? Entonces aquí eh, podemos poner dos tipos de grupo, eh, individual y agrupado, entonces el eh, end lo cambiamos por, por group, grupo y, uh, y el, el NA que sería individual pero puedes ponerle single vamos a ponerle como single ok entonces sería de un bit la máscara 0 sería single y uno sería grupo y el bit nomás sería el número 0 y listo ahora vamos el encendido el EENC ok um, Ok, entonces aquí le ponemos group grp, lo cambiamos por ENC. El single lo ponemos por off. Y el group lo ponemos por eh, group, lo ponemos por on. Ok. Encendido off y encendido off. ON y off. Y es el bit número uno. Y listo. Ahora el siguiente es el IFG. Ok. Aquí copiamos de igual forma este. Y podemos ENC por IFG. Y le ponemos off por no ocur. Y el on por ocur. Perfecto. Y este es el bit número 2. Muy bien. El bit número 3 es el IE de, del enable. Entonces aquí le ponemos eh, IFG, lo cambiamos por IE. El no ocur. Le ponemos por disable. Dis no Occur. Por this y el ocurre Por enable, ¿no? Ahí está. Ay, eh, el ocurre Por enable. Listísimo. Este es el bit número 3. Oye, vamos, vamos rápido, vamos rápido, ¿eh? ¿eh? Ahora el data format. Le ponemos eh, IE por DT, data, DF, perdón, data format. Este es el bit número 4. Ok. El bit número 4. Y sería eh, enable. Va a ser por eh, Signet. Y this. Le ponemos un signet. Ok. Dataforma forma designado y designado y sin signo. ¿no? Sin signo y uno signado. Ok. Este es el bit número 5. Bit número. Ah, no, es número 4, perdón, perdón ya, ya lo había cambiado desde el principio, ¿no? Bien, número 4. Ahora, el siguiente, y este este me, me voy a esperar un poquito para ver si, si es, vemos una funcionalidad, un, para un, por ahí, algo que podamos elegir como patrón. Entonces vamos a los siguientes, ¿no? Que sería el IR. Vamos a ir al IR, le voy a copiar este, este punto, y pongo DF... Por IR. Y lo que voy a cambiar. Bueno, el bit es el número 9. No, es el número 8. El número 8. ¿Y qué le cambiamos? Eh, mmm, el bypass. Le voy a poner IR. Le voy a poner este. El Unsignet. El unsigned sería. Mmm, pum, pum, pum. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Loonsignet Es que podemos ponerle como amplificado Y bypass ah, O le podemos poner Por uno o eh, Por Por tres Entonces le voy a poner eh, X3 ah, Se escucha medio feo, ¿no? Sí, se escucha medio feo, um, 3x, le voy a poner 3x, eh, ahí le ponemos 3x, y signet, le ponemos eh, 1x, ahí está, muy bien, ese sería el bit número 8, ahora el bit número 9, uh, aquí le ponemos este, le cambiamos el bit número 9, es el calon, ok, calibration on, Uh, aquí le ponemos df por car on y le ponemos el el un signet le ponemos um, ongoing no active vamos active ajá um, podemos activo y el signet no eh, uh, no, el, el cero es no activo. Le ponemos, ¿cómo le ponemos, amigos? Oh, pa, pa, Un signet. Le ponemos como off. Uh -huh. Vamos a poner como off. Y aparte como y el y el signet. Lo ponemos como activo. Active. Y aquí le ponemos signet. Ok, el activo. Ok, aquí vamos a volver a copiar esto. Y vamos a ponerle uh, un on. Sí, le pongo, le pongo un on. Ok un on y acá también un on. Eh, ¿Esto por qué? Eh, bien, la calibración tiene dos, dos significados. Cuando está en un 0, significa que ha terminado. Eh, y cuando está en 1, significa que está activo o que se va a prender. Entonces, mientras que está activo, le podemos utilizar este para la espera y para triggerearlo, le podemos este. Un 0 es un, un off. O le podemos, también podríamos crear otro que se llama, eh, que sea finished o finalizado eh, También podría ser, pues lo voy a poner por si se necesitara alguna vez, ¿no? Le ponemos finished, ok, y acá también cambiamos esas partes Le ponemos off por finished, ok Aquí a 12 podría, eh, ay, aquí cambié todo ¿A ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, se me fue, se me fue este mero Le ponemos eh, off por finish it. ahí está, perfecto no sé si lo vamos a ocupar o no, pero eh, está, no está de más ponerlo sea, este es el número 9 el LSL este es de cuatro también, este es de cuatro funcionalidades a ver si por aquí hay uno de cuatro funcionalidades, no no hay ninguno de cuatro, de hecho este ya lo voy a eliminar ahí está les voy a copiar el IR. Este lo copio. Y este es el número 10. Ah, es el número 10. El 10 y el 11. Este sí es de tres funcionalidades. Este lo puedo copiar. Bueno, ahorita lo, lo hago. Mm, pum, pum, pum. Ok, aquí lo copio por 2. Y este también lo copio por 2. Ahí está. Entonces, mm, aquí le ponemos 3XX. Aquí 1XX. 3XX. Y XX. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver. Este, eh, este es un 2 y este es un 3. El 1 es el inmediato, ¿no? Inmediato. Aquí vamos a poner. Bueno, el 3. El 3 el es timer B, timer BSCR0. Aquí como le puse yo en el DAC. En el DAC, en el DAC. Ah, lo acabo de eliminar. Perdón, en el ADC, ¿cómo le, cómo le había puesto? Oh, lo puedo eliminar mm, el trigger de hecho el trigger es, es uno global, creo que es el CTL1 uh, tum, tum, tum. aquí está timer B y el CCR ok, perfecto entonces aquí lo vamos a cambiar el, el 4 es timer B, CCR2 ok, entonces ponemos eh, 1XX por TB bajo, CCR CC CCR2, ¿no? CCR2 el 3XX es el CCR1 para el A ok, vamos a ver si si los puse parecido ¿dónde está el ADC 771? pum 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 CCR, ah, ACCR1, Timer B y Timer A. Ok, perfecto. Entonces, TACCR1 y TBCCR2. TBCCR2 TA, y TACCR1. Perfectísimo. Y el siguiente es eh, agrupados. Pues sí, vamos a ponerlo como group, grouped, ¿no? Agrupados. Vamos a poner 1X por groupet. Grouped, y el 3x lo ponemos como inmediato. Inmediato, no inmediato, directamente, agrupados de, de grupo, o el timer a Ccr 1 el timer B Cr2. El de grupo eh, puede ser también este. Mmm, Ah, no, sí, así, así lo dejamos. Sí, así lo dejamos. Porque si no está agrupado, es inmediato. Entonces, mejor utilizo el inmediato. Solamente que ocuparía ponerle el encendido. Ah, sí lo vamos a poner. Listo. 0, 1, 2 y 3. Es de 3, la máscara. Y es el bit número 10, el inicial. Que sería este. Ahora, la resolución. Este también viene por acá. Eh, lo pegamos por aquí. Es el bit número 12. Ah, es el bit número 12, la resolución. Y es, es res. Entonces aquí le cambiamos IR por res. Resolución. El 3X sería 12 bits. Y el 1X sería 8 bits. Ahí está. Resolución 12 bits y 8 bits. Y ahora el SRF. El SRF también desde 4. Entonces voy a copiar este. Lo pegamos. Eh, lo pegamos por aquí, este es un SRF y R, vemos SRF y cambiamos lo que sería eh, BRF y BRF. Este también, como lo puse yo en el ADC, mm, este creo que sí es en el de control. Mm, ok, BRF positivo y B, BRF. Ok, perfectísimo. Mm, creo que sí está así. Sí, BRF, P y BRF. Y con la P, ok, bien, 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 bien. Entonces, eh, el, son dos el negativos y, bueno, dos internos y dos externos. Entonces, immediate eh, va a ser BRF, guión bajo P, ok, BRF positivo. El group, grouped, también va a ser BRF positivo. El TA, guión bajo cr 1 va a ser BRF. Eh, positivo y también el, el tp ccr2 va a ser br positivo listo mm, ah, de hecho pues se llaman igual esto va, va a haber conflicto entonces Uff ¿Cómo lo hacemos ¿Cómo lo hacemos pues nomás es el, el bit de mayor peso no el, lo de menor peso realmente mm, da lo mismo si es 0 o 1 eh, entonces eh, vamos a eh, cambiar esa parte. Entonces, como es, es el mismo, eh, vamos a utilizar, bueno, lo que les acabo de, de, de comentar, que eh, solamente es el de mayor peso, ese es el bit número 14, el que realmente interesa. Entonces, eh, aquí le cambiamos al 14, es nomás de 1, y aquí quitamos estos dos, y aquí eh, cuando es un 1, sería el, el BRF, y cuando es un 0, Sería el BRF nada más normalito, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, eh, ahora el siguiente. Ah, pues ya son todos. Solamente faltaría el AMP, pero este AMP lo dejamos para una siguiente ocasión porque ahorita tengo que analizar esta parte para no quitarle mucho tiempo. Tendremos que ver si se puede dividir entre ah, high speed o high current. Entonces, si se puede hacer eso, pues qué mejor, ¿no? Entonces, en un siguiente video vemos eso y empezamos a ver la última parte de esta parte de periférico. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.